En primer lugar, quería agradecer a Camón por cedernos las instalaciones para celebrar este evento. Para el que no lo sepa, The Monday Reading Club es un club de lectura de marketing online que se inició en Madrid en principios del año 2009 y que básicamente se junta en reunirnos un grupo de personas interesadas en el marketing online el primer lunes de cada mes para debatir en torno a un libro. Actualmente se celebra en 12 sedes repartidas por toda España, ante una de ellas. A continuación, Francis Deusa, que es asesora de marketing por Internet y Video Marketing. Están saliendo las diapositivas automáticamente y yo no quería que salieran automáticamente, porque las tenía diseñadas para ir pasando según como yo fuera hablando, pues, pero veo que va a su bola, así que yo iré a la mía y en paz. Bueno, a ver si... Sí, porque, a ver, yo empecé hace 3 años con una empresa multinivel que vendía productos digitales y no tenía ni idea de lo que era el marketing online y me dediqué a meterme y a promocionarme a través de anuncios de... Es que eso va a su rollo. Entonces, a través de... Sí, es que va a su rollo. Ponemos musiquita y... Sí. Bueno, y entonces, a través de tablones de anuncios gratuitos. Entonces me di cuenta que no eran efectivos, que no me daban profesionalidad, que no me daban credibilidad y... evidentemente, pues los deseché. Me dediqué también a hacer todos los seminarios que habidos y por haber de Google AdWords y me dediqué a experimentar con Google AdWords y entonces, ¿veis cómo va a su bola? Sí, sí. Eso es que es 3.0 ya. Sí, sí, el 3.0, sí. Bueno, la cuestión es que me hice anuncios de Google y se fue. Bueno. Pero tú no, tú tranquila. No, yo no. Ha visto a Jorge y se ha quitado. Vale. Pero es que va solo, ¿eh? Yo no le digo que se ponga en funcionamiento, os lo prometo, ¿eh? Bueno, pues da igual. Vale. Da igual, no, yo quería que fuera saliendo a medida que iba hablando, pero ¿qué? ¿Es un nuevo modelo de presentación? ¿El qué? Que vaya todo solo. ¿Que vaya solo? Pues debe ser, pero yo no lo quería, ¿eh? Te lo prometo que yo no lo quería. Bueno, empecé, pues eso, sin una estrategia, sin saber lo que era el marketing online, entonces pues me metí en haciendo, pues... anuncios en tablones de anuncios gratuitos, ya os he dicho, no funcionó, no recibía tráfico a mi sitio web, no me daba credibilidad, no me daba profesionalidad y bueno, me dediqué a hacer todos los seminarios que hacía Google AdWords gratuitos, pues allá que me iba yo, me hice, pues yo qué sé, 9 o 10 y más. Y entonces lo fui experimentando todo, que era lo que me apetecía, y decidí pues promocionarme por Google AdWords, porque yo entonces no sabía que existían las redes sociales, ni sabía que existía el video marketing, ni nada de esas cosas. Entonces, con Google AdWords pues vi que la promoción era muy efectiva, que se podían confeccionar informes personalizados y periódicos y que tú los podías enviar a tu correo electrónico. En mi caso, yo los enviaba diariamente a mi correo electrónico para poder ver si la estrategia que estaba llevando era correcta o no y si tenía que modificar algo sin necesidad de tener que entrar a la aplicación de Google AdWords. Además, otra cosa muy buena es que el tráfico que recibía era tráfico cualificado, que eso ya era bastante importante.
Y bueno, de qué es lo que utilicé, pues yo, como estaba haciéndome todos los seminarios de Google AdWords, pues todo lo que me explicaban yo todo lo experimentaba. Y entonces pues me hice anuncios en la red de búsqueda, hice anuncios en la red de contenido y dentro de la red de contenido anuncios display, anuncios de texto. Y de las dos modalidades que hay de pago, pues yo utilicé la de click, la de prepago no. ¿Por qué utilicé la de click? Pues porque, primera, porque me gustaba jugar, me gustaba pujar por las palabras. Yo ponía un precio a la palabra y después veía que esa palabra era muy competitiva y entonces pues pujaba por ella y le ponía más precio. La verdad es que era un juego y me lo pasaba muy bien. Pero es que era caro, es que era caro. El problema es que el juego me salía muy caro. Bueno, otra cosa que se me olvidaba, que no quería. Descubrí jugando que en la red de contenido, con los anuncios display, pues los clics me costaban la mitad de precio y tenía el doble de tráfico a mi página web, y eso no hay nadie que te lo cuente, y sin embargo la red de contenido es muchísimo más barata que la red de búsqueda, y sobre todo con los anuncios display, porque no todo el mundo utiliza anuncios display y por lo visto se ve que llama mucho la atención los pocos que hay y la gente acude. Y os lo digo porque si queréis promocionaros por Google AdWords, utilizar anuncios display porque os ahorraréis muchísimo dinero.